3 millones de colombianos han sufrido el desplazamiento desde 1985 y en el presente dicho fenómeno se ha convertido no solo en el drama humanitario más grave del hemisferio, sino también, después de Sudán, en la peor crisis de desplazamiento interno a nivel mundial, afectando desproporcional y principalmente a las comunidades de descendencia africana e indígena. Bien es sabido que desde hace varios años, la comunidad artística internacional viene realizando manifestaciones en pro de aliviar muchos de los problemas de índole humanitario que aquejan a la población más pobre del planeta. Según el indicador de la línea de pobreza, casi el 70% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza y según la Contraloría General, el 31% de esos colombianos pobres se encuentran por debajo de la línea de indigencia. El 80% de los desplazados vive en condiciones de extrema pobreza y carece de formas nutritivas de alimento. Dos terceras partes viven sin acceso a los servicios sanitarios básicos y solo el 20% recibe atención médica. Muchas organizaciones a nivel mundial han dado ya este llamado de despertar frente a la pobreza y es en ese orden que se han venido gestando este tipo de eventos. Sin embargo, acostumbrados a un conflicto que ante la comunidad internacional hemos catalogado de terrorismo, ni aquí ni allá se han reunido hasta el momento esfuerzos para aliviar o prevenir la situación de esa población civil atrapada justo en la mitad. Yo no soy un placer, una desesperación por mis hijos. La asesinaron en su casa, la dejaron en el rancho, después la volvieron a llevar al rancho y ahí la cortaron con un hacha. Le colocaron una bomba en su cabeza y eso estalló. Por eso pensamos que es ya hora de hacer un justo llamado a la comunidad artística mundial para que se solidarice con este propósito. Se calcula que en la actualidad existen 3.4 millones de personas desplazadas internas, contando desde el año 1985 hasta nuestros días, en 788 de los 1.100 municipios que conforman la totalidad del país. Pasamos de un promedio diario de 724 personas desplazadas durante el primer semestre de 2004 a un promedio de 848 personas desplazadas cada día durante los primeros 6 meses del año en curso. El desplazamiento afecta de manera más significativa a las mujeres cabezas de familia, a la niñez y a las comunidades indígenas y afrocolombianas. Aproximadamente, el 50% de la población desplazada corresponde a mujeres y el 42% a menores de 18 años. En Colombia, los ataques de grupos armados contra los civiles han incluido violaciones, abusos sexuales y mutilaciones de índole sexual.
Yo, como le digo, nosotros le hacemos favor a quien sea, a la policía, a la guerrilla, quien sea. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da miedo que ellos andan cargados de fusil. Si uno no le hace un favor, tenga, sean estos o sean los otros. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Soldado. Uy, ¿se va a querer ser soldado? Guerrilla. Ay, sí. Debido a la desnutrición y a otros factores, en más de la mitad de las familias se ha reportado anemia y otras enfermedades que implican consecuencias devastadoras para el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños. La presencia de los indígenas y las comunidades afrocolombianas en regiones que cada vez son más importantes económica y estratégicamente los hace supremamente vulnerables a la violencia sociopolítica. Cada día que pasa, el país y el mundo está perdiendo el patrimonio cultural y la sabiduría de estos pueblos ancestrales. Final del 96, ya se habían colocado los primeros retenes, donde todo el que salía ya empezaban a matar mucha gente en el puente y a restringirle la alimentación. Ya hemos llegado. Me estoy acercando, el Chaco es nuestra tierra y por ella estamos luchando. Cuando pocos momentos, cuando sentíamos las explosiones que sonaban. Nosotros aquí nos encontramos amargados, sufridos, atormentados. Viviendo miserablemente de unas limosnas. Acá nadie tiene casa. See you.